teniendo lugar esta convención para recordar una cosa. Estamos viviendo también un cambio importante en la geografía económica de México. Tiene que ver con competencia entre regiones, tiene que ver, por supuesto, con nuevos lugares en el mapa industrial. Yo diría, es simplemente un recordatorio de hasta qué punto la geografía económica es muy dinámica. No podemos dar por sentado que el mapa que tenemos ahora será el mapa de los próximos años y, por supuesto, una buena manera de ver esto es ver cómo era México hace 25 años para tratar de imaginar cómo será México en los próximos 25 años. Sin más, me gustaría arrancar. Le he llamado a la presentación un modelo para armar. Arrancamos. Quiero empezar con tres citas que me parece que nos encuadran en algo que quiero argumentar. No cabe duda que el mundo está cambiando. La pregunta que deberíamos hacernos, en voz alta, por supuesto, es: ¿México está moviéndose en la dirección, en la velocidad, con la profundidad que el mundo está cambiando? Si es sí, si es no, o un poco sí y un poco no. Empiezo con Marty Wolf, el comentarista económico de Financial Times, probablemente el columnista económico más importante del mundo. Acaba de publicar un libro sobre lo que llama la crisis del capitalismo democrático y creo que esta cita sintetiza muy bien la tesis del libro. Dice, se terminó un breve momento de la historia en la que la liberación de los mercados pudo convivir en armonía con la democracia liberal. Lo que ahora estamos viviendo es la crisis del capitalismo democrático. Me detengo un poco en esto simplemente para decir, tuvimos un periodo de liberalización económica, de prestigio de las democracias, que de alguna manera nace a finales de los 80s con la caída del Muro de Berlín y entra en crisis claramente a partir de 2010 con la crisis, la que se llama la Gran Depresión. La segunda cita pertenece a un personaje que fue muy influyente en la primera presidencia de Trump y probablemente seguirá siendo muy influyente en caso de que Trump vuelva, pero también en caso de que no vuelva. Dice Peter Navarro, el libre comercio no existe más que en la teoría. Sabiendo la pregunta es qué vamos a hacer. Cito esto para recordar una cosa que es obvia y que ustedes saben. Estamos viviendo una era de desglobalización, regionalización, lo llaman algunos, donde fundamentalmente lo que tenemos es una mezcla de libre comercio y proteccionismo. En buena medida hablamos de nearshoring como una manera de sintetizar lo que está pasando. Estados Unidos está tratando de protegerse a través de aranceles, a través de la relocalización de la competencia con China y para hacerlo se abre con algunos socios estratégicos, entre ellos México. Hay que recordar que en ese sentido buena parte de la conversación sobre nearshoring se da en un contexto de auge del proteccionismo en el mundo. Hay proteccionismo, por supuesto, en Europa, no decir en China, y evidentemente la relación con Estados Unidos no podría ser menos que compleja en el sentido de que por momentos recibimos señales de libre comercio por encima de todo, pero en otros momentos el mensaje es América es primero y tenemos derecho a proteger ciertos mercados estratégicos. La tercera cita es mía y me parece que es una, obviamente una definición imperfecta, pero un recordatorio.
La 4T es muchas cosas y está llena de contradicciones. En lo único que no hay que confundirse es en que la política siempre está por encima de la economía cuando se trata de tomar decisiones. Cuando tratamos de entender por qué se han tomado algunas decisiones, yo diría el sexenio empieza con la cancelación del aeropuerto, pero hemos tenido algunos momentos definitivos, obviamente el final del sexenio también, y decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no le entendemos a esta forma de tomar decisiones? Yo diría, la manera más fácil de decodificar algunas de las señales tiene que ver con no perder de vista que la lógica es política, no es económica. Vuelvo a lo que decía de Martin Wolf, el libro es bastante bueno, muy recomendable, y dice, la política, la buena política no puede funcionar si la economía no funciona, pero también la economía no puede funcionar si la política no funciona. Es una verdad de perogrullo, pero en buena medida el perderlo de vista nos hace de repente perder el rumbo. Voy a empezar, espero ni aburrirlos ni deprimirlos, con una pequeña revisión rápida de lo que está pasando en política. Evidentemente, lo más relevante que ha pasado desde la política tiene que ver con las elecciones del 2 de junio y las decisiones de las autoridades electorales. Nos vamos quedando con un mapa político, con un partido dominante, hegemónico, que tiene sus aliados y donde con frecuencia la pregunta es qué le va a quedar a la oposición y dónde van a estar los contrapesos. Cuando se le pregunta a la gente sobre cómo votó, por qué votó, qué espera, estas son algunas de las respuestas que predominan en las encuestas. Se espera de la nueva administración que continúe la mejora en el poder adquisitivo, para eso tiene que mejorar la economía, el empleo. Se espera que haya una reducción significativa en la inseguridad, en la violencia, en la delincuencia. Se espera que haya continuidad y mejora en los programas sociales y en las políticas del gobierno anterior. Insisto, no es lo que probablemente el grupo que está aquí contestaría en la encuesta, pero es la respuesta que predomina en las encuestas. Esperan continuidad con mejora. Y si me apuran, el propio perfil de la doctora Sheinbaum es parte de esta continuidad con mejora implica un proceso de decisiones más técnico, mucho más trabajo colegiado en el gabinete, más deliberativo y desde el punto de vista de los empresarios, mucho más diálogo, más capacidad de ser escuchados en temas relevantes o en temas que los afecten. Y se espera, insisto, la mayoría de la gente en las encuestas no espera una ruptura, no quiere una ruptura, lo que quiere es una relación constructiva. Ustedes dirán, lo que ha pasado en el último mes sienta las bases para una relación constructiva buena y la pregunta en el aire, mi respuesta sería, lo hace muy complicado. Esta encuesta me gusta mucho y tiene que ver con cómo se sienten los mexicanos respecto a la dirección que toma el país. Si me gustaría, no es examen de la vista, si quieren se las platico, en mayo de 2018, aproximadamente 70% de la gente decía el país no va en la dirección adecuada y más o menos 25% decía vamos bien. Insisto, es mayo de 2018. ¿Por qué cuento esto? De alguna manera, el resultado del 2018 sigue
siendo válido en muchas cosas, y es la gente votó en 2018 por un cambio fuerte porque sentía que el país no iba en la dirección correcta. Y me recorro hasta junio de 2024, mayo de 2024, 6 años después, el sentimiento había cambiado y la gente sentía que el país va en la dirección correcta. 68%, 32% no lo sentía. Insisto, no es mi opinión la que cuenta, estoy contando una encuesta. La gente votó por la continuidad porque sentía que va el país en la dirección correcta y en buena medida es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando tratamos de entender en qué punto estamos y hacia dónde podemos ir. Repito, esto nos da este sentimiento de la gente, lo que pasó en las urnas, nos da un escenario político donde tenemos un dominio abrumador de Morena en gubernaturas, congresos locales, legislativo federal, tenemos la desaparición de contrapesos en el Poder Judicial, tenemos una sociedad civil que en términos comparativos con los últimos 25 años está en un punto débil. Con esto quiero decir organismos empresariales, quiero decir think tanks, quiero decir medios de comunicación, quiero decir universidades. Respecto al gobierno, están en una posición de debilidad relativa. Y me parece relevante, es algo que va a ocurrir, que tiene que ver con la desaparición de los órganos autónomos. ¿Hay alguna duda? Y probablemente sea una de las razones por las que está poniendo pausa a esta iniciativa en el Congreso, tanto el IFT como la COFESE tienen repercusiones importantes con nuestros socios comerciales. El IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, está protegido por el T-MEC explícitamente en uno de los capítulos, donde México acepta tener un órgano autónomo de regulación en el sector de telecomunicaciones y con la COFESE, si bien no está explícito, hay varias implicaciones, vamos a decir, transversales en el texto del acuerdo, que lo que nos están diciendo es no puedes tocar el COFESE sin alterar algunas de las expectativas que los socios tenían a la hora de firmar el acuerdo. Estos datos acaban de publicarse, bueno, el primero, ¿qué cambió en los últimos años? Me parece que es, insisto, lo digo no porque me parezca positivo, no porque esté de acuerdo, pero son las fotografías que nos están entregando los estudios demoscópicos. En México, más de 40% de la población ahora contesta que no le importa tener un gobierno autoritario si resuelve los problemas. A esta misma pregunta, el apoyo era 20% hace 8 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? De manera real, se ha debilitado el apoyo a la democracia y la resistencia hacia lo autoritario. Lo que se espera es que el gobierno resuelva y no necesariamente que utilice procedimientos o fortalezca instituciones democráticas. Cuando les decía al comenzar, cuando nos vemos comparados con el mundo, hay que darnos cuenta que esto que estamos viviendo está pasando en muchos otros lugares. El Instituto para el Desarrollo Democrático, un think tank internacional, publica una especie de barómetro del estado de la democracia en el mundo, dice 47% de los países han experimentado una disminución de los indicadores democráticos clave en los últimos 5 años. Dicho de otra manera, mucho de lo que estamos viviendo en México está en sintonía con lo que está pasando en otras regiones del mundo, por supuesto Europa del Este, Medio Oriente, algunos países de Centroamérica o Sudamérica.
De acuerdo a este mismo instituto, la democracia lleva 8 años consecutivos de retroceso a nivel global. En 20% de las elecciones llevadas a cabo entre 2020 y 2024, uno de los candidatos o partidos perdedores rechazó el resultado. Insisto, son cosas que están pasando y que me parece relevante que lo tengamos básicamente en nuestro radar. Ok. ¿Me desconectas este, verdad? La pregunta a partir de esto es, bueno, ¿dónde van a estar los contrapesos? Así como en el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defendernos? Tenemos, por supuesto, uno de los contrapesos que estará haciendo una entrada y salida en escena es Estados Unidos. Me refiero, por supuesto, a lo que tiene que ver con compromisos en el T-MEC, pero también con todo lo que es la agenda no económica, seguridad pública, migración, temas de frontera, infraestructura compartida, los convenios del agua, que son muy, muy relevantes en el corto plazo entre algunos estados de frontera y Texas. Tenemos, por supuesto, los mercados como un contrapeso, y con esto me refiero específicamente a movimientos en el tipo de cambio, me refiero a comportamiento de inversiones y, por supuesto, a todos los comentarios que jugadores relevantes en los mercados hacen. Cuando estábamos hace 15 días en la víspera de la votación de la reforma judicial, pues evidentemente veíamos que había voces nacionales, la Barra Mexicana de Abogados, algunos juristas importantes, organismos empresariales, pero también teníamos a Morgan Stanley, teníamos a Fitch, teníamos a calificadoras, bancos globales que operan en México, diciendo, solo queremos dejar claro que no, o no le estamos entendiendo, o lo que estamos viendo y entendiendo no nos está gustando, y aguas. México es un país totalmente conectado a la economía internacional, en particular a la economía de Estados Unidos, y evidentemente somos un país soberano, pero soberanía en tiempos de globalización implica también compromisos internacionales. No estamos solos. Habrá contrapesos al interior de Morena o de la 4T, y podemos hablar de que el sexenio arranca con un polo de moderados y un polo de radicales. Si pudiéramos de manera muy esquemática decir, moderados estarían en Secretaría de Economía, estarían Secretaría de Hacienda, en algunas posiciones del primer equipo de Claudia Sheinbaum, me refiero en la propia oficina de la presidencia, y de manera muy esquemática, casi pintando con brocha gorda, diríamos la parte más radical la veríamos en el Congreso y eventualmente en el partido, en Morena. El T-MEC funcionaría para algunos de estos temas como un contrapeso, camisa de fuerza o marco de referencia, como lo quieran ver, en buena medida porque hay muchos compromisos. El propio Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea implica algunos compromisos que tienen que ver con democracia, que tienen que ver con sociedad civil. Entonces, yo diría, vamos a ver un sexenio de mucha interacción, de mucho diálogo con instancias internacionales y, por supuesto, poderes fácticos. Me refiero desde grandes empresarios, sindicatos, también me refiero a poderes fácticos no necesariamente legales. Todos estos son contrapesos y lo que para mí la idea de contrapesos es consustancial a la democracia o a la vida republicana. La idea de que quien está en el gobierno no tiene poder absoluto, sino tiene un poder que es acotado, tiene cierta réplica en algunas decisiones que se toman, podrá hacer caso o no de las señales,
pero en última instancia ahí están. Una cosa, no quise presentar el gabinete, de alguna manera todos ustedes lo conocen y cada día hay nuevos nombramientos, pero quiero llamar la atención sobre algo a lo que creo que no le hemos dedicado suficiente tiempo, incluso los medios de comunicación, y es el próximo sexenio traerá una reorganización administrativa del gobierno federal. Tiene que ver con muchas cosas, pero yo diría fundamentalmente el gobierno federal tiene una estructura que después de los recortes relacionados con la austeridad republicana, después de nuevas realidades, pienso el cambio tecnológico y algunas pruebas de que lo que tenía no está funcionando, va a obligar a una reorganización importante del gobierno. Hay que poner mucha atención en tres dependencias. Secretaría de la Función Pública, que hay que recordar, no solo tiene a su cargo el tema de combate a la corrupción, sino todo lo que tiene que ver con controles administrativos. La Agencia Digital, que fue muy importante en el gobierno de la Ciudad de México, pero será mucho más importante probablemente en el gobierno federal y está por anunciarse en los próximos días, será público, se va a crear una agencia de infraestructura dependiente directamente de la Presidencia de la República. La Agencia de la Infraestructura lo que va a tener a su cargo es la evaluación técnica de los grandes proyectos de infraestructura, algo que obviamente falló en este sexenio. En otros países, el caso de Inglaterra lo tengo más o menos claro, esta evaluación de los grandes proyectos corresponde al Congreso. Hay una oficina del Congreso o del Parlamento que literalmente saca la pluma, el lápiz, la calculadora y dice esto que está muy bien en el proyecto de ley no es posible porque cuesta mucho más de lo que podemos pagar. Esta agencia de infraestructura va a ser clave. La agencia digital tiene que ver con algo que todas las empresas en este país hemos vivido de manera acelerada, pero el sector público de alguna manera ha caminado con paso de tortuga y es la transformación digital. No aguantamos mucho más tiempo tener un gobierno que más o menos opera como en los tiempos del fax, cuando la sociedad, el mundo de las empresas, está viviendo en tiempo real la transformación digital. Me parece que es relevante, más allá de nombres, quién queda, dónde, hay que ver qué pasa con la reorganización administrativa, hay que ver qué pasa con la agencia digital, la transformación digital del propio gobierno y con la agencia de infraestructura. Voy a dedicar un poquitito a la reforma judicial, no los voy a torturar, es muy breve. Es una pequeñísima comparación entre los sistemas constitucionales, los marcos constitucionales de Estados Unidos y México para arrancar. En México la constitución que nos rige se promulga en 1917, en Estados Unidos es de 1787. El tiempo de vigencia para nosotros es 107 años, en Estados Unidos 237. En México se han hecho 723 reformas en 2000 preceptos, en Estados Unidos 27 en 27 preceptos. Perdón, ahí le falta una palabra, modelos y principios económicos. México ha tenido desde la Constitución 9 reformas a lo que se podríamos llamar modelos económicos en 107 años, más o menos una reforma cada 12 años. Es relevante que en temas de reforma judicial tengan en mente estos son los tiempos que siguen. Evidentemente, esto es como un arbolito de Navidad, se le podrán ir colocando más esferas. La fecha límite para presentar impugnaciones frente a la Suprema Corte
vence el 15 de octubre. ¿Por qué el 15 de octubre? Porque es un mes, son 30 días después de la publicación en el Diario Oficial. Hay que estar atentos si hay impugnaciones o no. Lo que hasta ahora dicen los abogados es la Suprema Corte no ha rechazado ninguna reforma constitucional por asuntos de fondo. Podrá rechazar o declarar inconstitucional si encuentra vicios en procedimiento muy graves. En algunos casos, los vicios que han generado que la Suprema Corte derogue o no, o considere inconstitucional algún cambio, tiene que ver, por ejemplo, con el tiempo en que se entregó el documento a los diputados para la discusión, no cumplió con el propio reglamento del Congreso, que creo que tiene que ser 24 o 48 horas. En el caso, por ejemplo, de la votación en Cámara de Diputados, una de las acusaciones es de que en el recinto alterno no se acreditó la identidad de algunos de los que votaron a mano alzada. Entonces, probablemente los que hayan votado haciéndose pasar por diputados no eran diputados. Ese es el tipo de cosas que la Corte podría discutir. No podrá discutir sobre si es constitucional o no que se vote por jueces, porque eso es una prerrogativa del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Entre el 30 de marzo y el 28 de mayo del año que entra, serán las campañas de los candidatos a ministros. Es una cosa un poco extraña lo de las campañas, porque no podrán usarse recursos, no va a haber financiamiento público. Tendrán, en teoría, que ser financiados por cada uno de los propios candidatos. Vamos a ver qué pasa. En algún momento el diputado Moreira hacía referencia a cómo sería una boleta electoral imaginaria, y simplemente es una cosa muy barroca, mucho más complicada que las boletas en las que normalmente votamos para diputados, senadores o lo que fuera. En el primer domingo de junio de 2025 se elegirá la mitad de los jueces magistrados y a todos los ministros de la Suprema Corte. Hay que recordar, en vez de 11 ministros van a quedar 9, y esto se elegiría en junio de 2025. Hasta ahora, las que han dicho que participarían en el proceso de selección son las ministras de la 4T. Entiendo que el resto de ministros, ministras, no participarían en el proceso. La elección de la otra mitad de jueces y magistrados sería en 2027. Hay dos instancias clave, nos advierten los expertos en derecho. Uno es el Comité de Evaluación de las Candidaturas, el otro son el Tribunal de Disciplina, que sustituirá el Consejo de la Judicatura. El Comité de Evaluación va a filtrar quién puede postularse y quién no, y va a ser muy importante quiénes son estos miembros de este Comité de Evaluación, pero evidentemente lo que tendremos es que fundamentalmente los procesos de evaluación, las campañas, estarán mucho más definidos a partir de los criterios que Morena quiere impulsar como nuevo Poder Judicial. Y el Tribunal de Disciplina serán 5 miembros, y les recuerdo, tendría la capacidad de decir suspendemos o incluso empezamos un juicio penal contra un juez porque lo que decidió simplemente va en contra de lo que nosotros pensamos que es el bien público. Es una cosa muy complicada, muy riesgosa. Hasta ahora los jueces están protegidos por un precepto jurídico que fundamentalmente dice no pueden ser juzgados ni condenados por una decisión que tomen en el ejercicio de sus funciones que son juzgados. Evidentemente tenemos un poder judicial lleno de defectos. Lo que viene no termina de contestar cómo se corregirán esos defectos. El exministro Saldívar anuncia que
también habrá una reforma a las fiscalías y a los ministerios públicos y que en breve se presentará el proyecto. Es parte de lo que le hace falta a la reforma del Poder Judicial. Dejamos atrás un poco este territorio de lo político y entramos a lo económico. Los pronósticos económicos, más que los números, lo importante son las tendencias. En 2024 tendremos un crecimiento de alrededor de 1%. 2025 va a ser menos crecimiento que 2024. Y cuando les digo, más que los números, me gustaría entender los porqués. 2024 trae mucho menor dinamismo en el primer semestre. Creció 1.4 el primer semestre y se supone que ese iba a ser el semestre bueno del año. El segundo semestre está marcado, yo diría, por una restricción muy importante del presupuesto público, pero también por el freno de algunas inversiones que tienen que ver con factores internos, pero también, ustedes lo sabrán bien, por la expectativa o la prudencia que hay hasta que no se defina quién gana en Estados Unidos en noviembre. No tiene que ver con todas y cada una de las inversiones, por supuesto, pero son factores que meten freno. Tenemos que la inflación seguirá siendo un tema. Mi pronóstico es que no bajaremos de 4% en 2024 y muy probablemente tampoco en 2025. Va a haber una divergencia no demasiado grande con respecto a Estados Unidos, en donde la inflación ya claramente está bajando, y tiene que ver con que no necesariamente los factores inflacionarios que pegan en Estados Unidos son los mismos que pegan acá. Una depreciación del tipo de cambio va a generar presión inflacionaria. Tenemos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con dificultades climáticas para la producción de bienes en el campo, frutas, verduras y, por supuesto, carne. Y tenemos esta cosa espantosa que es lo que llaman, o un neologismo que llaman narcoinflación. Cuando la extorsión en algunos segmentos de producción en algunas regiones termina siendo un factor inflacionario. El caso de Limón en Michoacán es el más publicitado, pero aparece en muchas regiones, en algunos sectores, esto de una parte del precio que se paga en un bar, en un restaurante, tiene que ver con el famoso derecho de piso. Las tasas de interés bajarán mucho más antes de que acabe en el año, en parte porque es la línea que está marcando la Reserva Federal y además porque es algo que en términos generales coincide con las expectativas de la Secretaría de Hacienda, que tiene un lugar en las discusiones en el Banco de México. ¿Por qué es tan relevante la posición de Hacienda? Hay que recordar que las tasas de interés afectan a muchas empresas, pero sobre todo son un factor que le pega mucho a los costos del gobierno federal. Tan solo en el primer semestre de este año, los costos del servicio financiero de la deuda del gobierno fueron de 100 mil millones de pesos mensuales. Es pura aritmética de paletero, pero esto nos daría más o menos 1.2 billones de pesos en el año. Es casi lo mismo que se destina a programas sociales, más apoyo en sector médico del bienestar. Esta gráfica, les pido una disculpa si los números están chiquitos, pero es cómo está el tipo de cambio. Esto es lo que los expertos en casas de bolsa, eso llaman análisis técnico. Tenemos dos niveles de resistencia, uno en torno a los 18.97, el nivel más bajo que hemos visto del tipo de cambio está en 18.58 y el más alto por lo pronto es 20.50. Esta
Básicamente el piso está en 18.50, el techo está en 20.50. El análisis técnico sirve porque es lo menos, vamos a decir, lo menos contaminado por otras narrativas, pero tiene un problema y es precisamente solo ve factores técnicos, no incorpora factores exógenos que de repente pueden pegar. Por ejemplo, el análisis técnico antes de junio tenía el tipo de cambio en una banda entre 16.50 y 18 pesos. Los resultados de las elecciones más la reforma judicial cambiaron y movieron lo que llaman ellos el canal. Ya lo dije, el tipo de cambio en el corto plazo no debería salirse de esta banda que es 18.58-20.50. A mediano plazo, mi pronóstico es que lo veríamos más en una nueva banda entre 20.50 y 21.50. El siguiente movimiento predecible vendrá en noviembre, no lo puse ahí, ofrezco una disculpa, es elección de Estados Unidos y aprobación del presupuesto de egresos en México. Los dos factores pueden mover el tipo de cambio. El presupuesto puede modificar la perspectiva de las calificadoras y eventualmente poner presión o relajar la presión del tipo de cambio. Y las elecciones de Estados Unidos tienen que ver con este, con esta cosa que se produce cada 4 años, que es la Mexican Piñata. ¿Qué tanto México va a estar presente en las elecciones de Estados Unidos como tema de conversación? ¿Qué se va a decir? ¿Qué locuras aparecerán? Y cuando digo locuras, muy probablemente en algún momento de campaña escuchemos cosas como vamos a cancelar el USMCA o pondremos un arancel, un impuesto especial a las remesas y no sé cuántas cosas más. Son cosas que cada 4 años se oyen y por supuesto son cosas que también se oyen en competencias locales. Evidentemente, el ruido político no terminará en noviembre y podría generar brincos. Lo que yo diría respecto al tipo de cambio, la tendencia es a depreciarse y va a depender mucho de la conducción de algunos procesos, de las cosas importantes que escuchamos en la ceremonia de inauguración. Es el 15 de octubre viene el CEO Dialogue, que será el primer encuentro de Claudia Sheinbaum y su equipo con la comunidad de inversionistas. La pregunta al final es si ese será el espacio en donde podrán suavizar un poco de las tensiones, relajar el nerviosismo respecto a cómo vendrá el próximo sexenio, o si ese propio evento, si no cumple ese objetivo, pues digamos que mantendremos el estrés un poco alto. Inversión extranjera directa. Si vemos la historia de la inversión extranjera directa, en más de un sentido es un caso de éxito. Teníamos niveles de 10 mil millones de dólares arrancando este siglo, 2000-2006. Hemos ido brincando sexenio por sexenio la inversión extranjera. Ahorita estamos en el rango de 40 mil millones de dólares anuales. Es un buen número si nos comparamos con nosotros mismos. Como nos pasa en las Olimpiadas, pues los buenos números de nosotros no son tan buenos cuando nos comparamos con el mundo. Solo como referencia, Brasil, que no tiene T-MEC, que no tiene nearshoring, promedia 80 mil millones de dólares. Es una economía que es el doble, más bien es una población que es el doble, pero es una economía que está menos integrada, por ejemplo, en el mundo de las exportaciones, y por tanto, yo diría, es un buen referente, una buena comparación. ¿Por qué México no puede aspirar a tener inversiones del orden anuales de 60, 80 mil millones de dólares? En parte porque no terminamos de hacer la tarea. Ayer, en una charla que tenía, a una pregunta yo decía, a ver, a mí no me asusta que México vaya a convertirse en Venezuela o algo así, de verdad no me asusta,
Me asusta que México no quiera ser Corea del Sur, que no esté dispuesto a pagar el precio que implica dar un brinco a ser un país desarrollado, que tiene que ver con más disciplina, que tiene que ver con más orden y, por supuesto, que tiene que ver con hacer la tarea, o mejor dicho, hacer todas las tareas. Salario mínimo. Esto es promesa de campaña de Claudia Sheinbaum. Lo escuchamos con el propio subsecretario de Trabajo. Claramente, el próximo sexenio aspira a tener incrementos de salario mínimo de 2 dígitos año por año. ¿Cuál es el problema? El sexenio pasado era una promesa relativamente fácil de instrumentar porque partíamos de base muy baja. Teníamos uno de los 5 salarios mínimos más bajos de América Latina y el Caribe, y lo que hicimos fue ponernos a la mitad de la tabla. En los próximos años, mantener una alta tasa de crecimiento del salario mínimo será mucho más complicado porque estamos en un nivel más alto, pero además porque en puerta están reformas laborales que complementarían algunas cuestiones relacionadas con el bienestar de los trabajadores, pero que tienen un impacto directo en los costos de las empresas. Aumento de vacaciones, de días de vacaciones, aumento de aguinaldos, jornada semanal de 40 horas. Entonces, mucho de esta discusión de qué tan rápido, qué tan lejos podemos llegar al salario, tendrá que ver con considerar no solo el salario, sino los costos laborales que implican. Creo que va a ser un tema de diálogo permanente entre gobierno y sector privado, y solo podemos esperar que en este diálogo haya menos polarización de la que hubo en este sexenio que está por terminar. Bueno, ahí están los datos del salario mínimo. Los aumentos fueron 16, 20, 15, 22, 20 y 20%. Fueron de 2 dígitos todos, pero más pegados a 20%. El menor incremento fue en 2021 y recordarán, tiene que ver con el trancazo que había por la pandemia, pero además hay que recordar, la pandemia tumbó los precios. Dicho de otra manera, un 15% en 2021, en un contexto de muy baja inflación y de muy bajo crecimiento, era un esfuerzo importante. El balance fiscal nos da, desde mi punto de vista, una de las fotografías o de las radiografías más relevantes para el próximo sexenio. Necesitamos que el gobierno recaude aproximadamente 22 puntos del PIB, me refiero a recaudación tributaria. Tenemos ahorita una recaudación entre 17 y 18 puntos. Se dice que no habrá reforma fiscal, pero el hecho es que tenemos debilidad en Pemex, compromiso con programas sociales, costo del servicio financiero y promesas de obras emblemáticas en cada una de las 32 entidades federativas. Se ve complicado sin reforma fiscal. Mi hipótesis es que no habrá una reforma fiscal que se llame así, pero tendremos impuestos dirigidos a sectores, claramente la banca es uno de los candidatos, entonces se dirá, no es una reforma fiscal, pero vamos a tener, si se puede decir así, como pequeñas mordidas de tiburón a sectores o actividades específicas. Ya lo mencioné, los riesgos que yo veo están en finanzas públicas, tenemos un déficit fiscal de 6% para el 2024. Necesitamos, porque es un compromiso del gobierno, que este déficit baje a 3 o 3.5. Para ponerlo en pesos y centavos, bajar de 6 a 3 significa recortar al gasto público 1 billón de pesos. Es
un mundo de dinero, sobre todo considerando que una parte del recorte del gasto ya se hizo en este sexenio con la famosa austeridad republicana. ¿De dónde sale un billón? Esta es una de las preguntas que tendrá que responder el presupuesto del 2025. Me parece que hay un riesgo en la mala comunicación con los mercados. Tenemos señales muy, muy amigables hacia el sector privado. Lo vimos en el video con Altagracia Gómez, lo vimos con Vidal Llerenas, si me apuran, incluso el subsecretario del Trabajo, el gobernador de Yucatán, y tenemos de repente estos gritos casi eufóricos en el Congreso, donde el mensaje es: los mercados no nos van a decir qué hacemos porque esto es una democracia. Y empezaba esta conversación citando a Martin Wolf. Uno de los enormes retos para México y para todas las democracias es cómo hacemos que dialogue la democracia con el mercado. Cada uno tiene cosas que decir, cada uno merece ser escuchado, y si me apuran, este triángulo se completa con el saber técnico. ¿Dónde ponemos el saber técnico? ¿Dónde ponemos los mercados? ¿Y dónde ponemos a la democracia? Tenemos Pemex, por supuesto, como riesgo. Es una empresa prácticamente en quiebra, que recibió 1.5 billones de pesos en el sexenio. ¿Cuánto dinero se le va a dar y qué resultados va a tener? Pongo aduanas como riesgo, pero también en la siguiente lámina la veremos como oportunidad. Veo riesgos en reformas que vienen, Poder Judicial, Ley de Aguas, veo riesgos en lo fiscal. Tasas altas de interés, a pesar de que tengamos un descenso de 2 puntos en los próximos 6 meses, seguiremos teniendo tasas de interés muy altas en México comparadas con Estados Unidos. Creo que hay un riesgo en un cambio de enfoque en el Banco de México. En diciembre sale Irene Espinosa, una de las gobernadoras, y tendremos una sustitución al interior del Banco de México. Hasta ahora ha sido de las instituciones a las que la 4T prácticamente no tocó. Ha tenido decisiones fundamentalmente técnicas. Mi expectativa es que siga siendo así, pero más vale estar alertas. Tema de inseguridad es un riesgo. Eventos relacionados con cambio climático me parece súper relevante. Y, por supuesto, veo en el mapa de riesgos qué pasará con Trump o con Kamala. Hay que recordar, en términos generales, hay una corriente muy fuerte en Estados Unidos de proteccionismo, en donde hay republicanos y hay demócratas que, en términos generales, están cómodos con una política proteccionista. Y hay que recordar, no solo se habla de nearshoring en el sentido de un proceso en donde México tiene cabida, sino también en Estados Unidos se habla de reshoring, para decir: esto se tiene que quedar en Estados Unidos. Y en algunos proyectos, lo saben ustedes, la competencia está en territorio de Estados Unidos, no necesariamente en otro lugar de México o en otro país más al sur. Quiero oportunidades. Veo oportunidades en la relocalización, pero vamos a necesitar una estrategia mucho más agresiva de promoción de comercio exterior. Platicaba con un embajador en un país asiático y me decía: prácticamente México no tiene una estrategia permanente. Tienes alguna misión, tienes algunos esfuerzos de empresas, pero dejamos desaparecer ProMéxico, etcétera, y no fue sustituido por una estrategia agresiva de promoción en el exterior. Lo mismo pasa con turismo, necesitamos retomarla. Aduanas lo veo como una enorme oportunidad, tanto en términos de recaudación como en facilitación del comercio exterior. Mercado interno. Del mensaje del subsecretario, para mí la parte más relevante del subsecretario de Trabajo es: hablamos mucho de qué ha pasado con las transferencias a través de programas sociales. Lo más importante que ha pasado para fortalecer las finanzas de los hogares
son los cambios en el mercado laboral, la mejora de los salarios, el aumento del empleo formal y una serie de transformaciones en donde los protagonistas son las empresas y las relaciones entre empresas y trabajadores. Soy muy, muy optimista respecto a lo que puede pasar ahí, sobre todo en lo que tiene que ver con mercado interno. México es un país de 130 millones de habitantes que tiene un mercado gigantesco para muchas de las empresas que operan en México. México es uno de sus 10 principales mercados en el mundo y en algunos casos está en el top 5. Veo muchas oportunidades en el sector de infraestructura. La gran pregunta es qué tanto se dará oportunidad al sector privado de que juegue en la solución o en la resolución de problemas de infraestructura y, sobre todo, qué papel pueden jugar los mercados financieros en esto. Por eso es tan relevante la calificación de México que otorgan empresas como Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Hablamos mucho de nearshoring, aprovecho que estamos acá. El desarrollo del sur, si se redujera la brecha entre el sur profundo y el norte, México podría crecer 2 puntos porcentuales, simplemente con tener niveles de desarrollo menos desiguales entre, digamos, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Nuevo León, Chihuahua, Baja California. La incorporación de mujeres a la economía. México es uno de los países de la OCDE en donde tiene menor tasa de participación de mujeres en la economía. Si México tuviera tasa de participación femenina parecida a la de otros países de la OCDE, tendríamos un punto del porcentual del PIB más. Los cálculos los hizo Secretaría de Hacienda cuando Arturo Herrera era el secretario, que era un tema que trataba de impulsar mucho. Transición energética. Si es un problema para Pemex que se piense en energías renovables, para todo el resto de la economía es una enorme oportunidad, oportunidad de inversión, de empleos bien pagados y, por supuesto, de generación de riqueza. Y tuvimos un sexenio donde prácticamente no tuvimos banca de desarrollo. Tengo muchas expectativas de que una revitalización de la banca de desarrollo genere muchas oportunidades, muchos encadenamientos. Puedo imaginar para temas de desarrollo de proveedores, incorporación de MIPYMES en el esfuerzo exportador y una serie de cosas. Quiero acabar solo con esto. El gran tema para los próximos 2 años va a ser la revisión del T-MEC. Hasta hace 3 meses, podríamos decir, es un asunto de rutina, está perfectamente amarrado todo. Somos el mayor socio comercial de Estados Unidos. En términos generales, los conflictos son muy poca cosa comparado con las cosas que funcionan. Claramente está cambiando el guión. Va a ser muy importante los primeros mensajes de Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre, pero en cualquier caso tendremos que prepararnos a que el camino a la revisión del T-MEC va a estar lleno de turbulencias. Hay potencial de conflicto con Estados Unidos y Canadá en 5 de las 18 reformas que están en manos del Congreso, entre ellas lo que tiene que ver con desaparición de órganos autónomos, la prohibición del maíz genéticamente modificado, los cambios en el otorgamiento de concesiones de uso de agua, que eso es muy relevante para ustedes. Lo que está en el papel es que el consumo humano tendría prioridad sobre otros usos, industrial o comercial, en zonas de estrés hídrico, que es prácticamente todo el país, salvo el sur profundo. Entonces, mucha atención con lo que pueda pasar con leyes de agua y la prohibición de minería de cielo abierto, que es un tema muy relevante para Canadá, del que casi no hablamos. Por supuesto, está el tema del cambio de estatus de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Voy a acabar. Una sola cosa, no lo mencioné y es mi último comentario. Vienen muchas discusiones sobre política industrial y sustitución de importaciones. Mi recomendación para ustedes como industria es toquen la puerta. Ustedes
necesitan estar en esa conversación, necesitamos que estén, que sean escuchados y que todo lo que son 40, 50 años de experiencia de la industria manufacturera de exportación quede plasmado en los proyectos de política industrial y en los proyectos de sustitución de importaciones. Termino con una frase de David Bowie que me gusta mucho, dice: el futuro pertenece a quien es capaz de escucharlo. Les agradezco mucho, buenos días. Interesante. Agradecemos a Luis Miguel su participación. La maestra Fabiola Luna, tesorera del Consejo Nacional, hace entrega de un reconocimiento a nombre del propio Consejo. Y nuestro reconocimiento por la información vertida, por la amenidad de la exposición y lo oportuno que resulta conocerla. Y a continuación y en secuencia de nuestro programa, presentaremos el video de nuestro patrocinador KPMG. Corre video.